Que lo que mi gente carían de este lado, y como vieron el título, le traigo una configuración nítida para la versión 4.280 de Blue Star. Sirve tanto como para mouse gamer y para mouse que no son gamer, porque a continuación lo verán. Vean el video completo que está nítido, o sea, explico cosas que sí le va a funcionar. Vamos allá, gente. La configuración, la sensibilidad 95, mira el punto rojo al 100. No he configurado esto ni esto, pero eso tienen que bajarlo más o menos por aquí. Y también esto, porque si la van a usar para clasificatoria, tienen que bajar esto para que peguen un tiro a la cabeza y también acomodar esto. Yo no la acomodé porque la mayoría juegan PvP, juegan mucho PvP, entonces yo no me preocupo por eso. El botón de disparo en 10%. Gente, antes de continuar, este video está patrocinado por Jordi. Está vendiendo su cuenta, tiene muchas cosas, súper barata. Le dejaré un pequeño video y al que le interese, me escriben por Instagram y ahí le pasaré contacto de Uri. Ahora sí, gente, continuemos con el video. Continuemos. Aquí, resolución de la pantalla 1360x768 con un DPI de, aquí lo podrán ver, de 440. Para poner ese DPI tienen que descargar Blue Star Tweaker 5, como ven arriba. Cualquiera versión, cualquiera que ustedes quieran. Ahora bien, el teléfono es un Samsung Galaxy S8 Plus. A mí me va bien con ese dispositivo, o sea, excelente, nítido. Opciones aquí adicionales, bla bla. De puntero, rayita 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la 7 está. Le quité eso. Y ya, deben aplicar y se pone listo. El DPI, pero en el mouse, es de 800. 800, o sea, que le sirve tanto para los mouse que no son gamers, ya que traen de 700 a 1000 los que no son gamers. Ahí está. Ahora bien, lo más importante de todo, X, el campo de X está en 82.23, la Y en 82.47. Yo no suspendo, yo lo que hago es que encondo y saco el puntero, que lo tengo a la F, porque suspender lo que hace es que te buguea el joystick. Del mouse, la sensibilidad del mouse para los lados en 1.4. Si sienten esto lento, ustedes lo que van a hacer es que le van a subir a 1.6 o 1.8, pero yo lo uso en 1.4. Por igual aquí, lo tengo, está en 3.8. Si la mira se le pasa a la cabeza, o sea, se le pasa, yo lo que voy a poner 3.7, 3.6 o 3.5. Ya iban probando. Ahora, si la mira se le queda en el pecho, que lo dudo, le van a ir subiendo a 3.9, 3 a 4 y así. Lo ajuste es de 16.450. Esto aquí está en falso, tal como ustedes ven eso ahí, todo así igual. Bueno. Ahora, otra cosa importante es la esto, gente. Demasiado importante.
1300 por 768 en la pantalla. Por ejemplo, si yo cambio para acá, para 1080, esa configuración se va a hacer más pesada. Así que tienen que tener esta sí o sí para que le funcione. Eso era todo, gente. No olviden suscribirse y activar la campanita y dejar ese like insano. Hasta la próxima. Shit, don't need no sleep. I be gunning, it's like 7 days a week.